Gente de Todo Salta Noticias, transmisión en vivo y en directo. En este momento estamos afuera de lo que es el Consejo Deliberante de la Municipalidad de San Lorenzo. Están de paro los municipales. Hace minutos estuvieron afuera de la municipalidad y ahora se dirigieron de forma pacífica hacia este lugar, hacia el Consejo Deliberante. Quieren dar a conocer a los concejales el problema que está atravesando la municipalidad de este municipio. No tuvieron respuesta de parte del intendente y ahora se dirigieron hacia este lugar, un paro de 72 horas que ha comenzado hoy a las 8:30. Un caos vehicular en este momento por la hora pico, donde muchos salen de trabajar, otros están por tomar los colectivos para poder dirigirse a otro lugar, otro destino, cerca de este lugar también. Estamos viendo de que los chicos ya están yendo a las paradas porque, bueno, ya salieron de clases. Hay otros que el corredor no está pasando por esta avenida, que es una de las avenidas principales, Avenida San Martín, y así están. Están afuera del Consejo Deliberante, estalló el municipio de San Lorenzo, están pidiendo mejoras en los salarios, hay sueldos de 10.000, 12.000, 15.000 pesos, 23.000 pesos. Recordando que acá en San Lorenzo, en este municipio, es muy caro vivir, ¿no? Las cosas, la canasta básica es bastante elevada, bastante cara. Y ustedes están viendo que acá, de distintos sectores, están manifestándose. Esto es Todo Salta Noticias, transmisión en vivo y en directo. Gracias. Vamos a ver y hablar con Gonza. Bueno, estamos en vivo para Todo Salta Noticias para que nos explique por qué de esta manifestación acá afuera de lo que es el Consejo Deliberante. Bueno, nosotros estamos acá en este momento en el Consejo Deliberante esperando a que el Consejo en pleno pueda salir y escuchar nuestros problemas, ¿no? Son las inquietudes que veníamos trayendo desde hace rato y bueno, capaz que no están enterados de ese problema y quiero que nos escuchen y escuchen a nuestros compañeros sus problemas salariales y también puedan llegar a oídos del intendente de parte de ellos, ya que son un cuerpo colegiado, y pueda definir algo, que tengamos por lo menos una ayuda más de acá, que no queremos que se extienda esto, no queremos entorpecer nada, por eso les pedimos siempre disculpas a la gente, que entorpecemos por ahí la calle, pero es la única manera de hacernos sentir también. ¿Qué pasa? ¿Por qué se vinieron hasta el Consejo Deliberante? Se estaban manifestando esta mañana afuera de la municipalidad. ¿Qué es lo que ha pasado en la municipalidad? ¿Por qué tomaron la decisión de venirse hasta el Consejo? Bueno, en la municipalidad, como esperábamos, capaz que alguna solución de parte del Ejecutivo, y en ningún momento salió nadie, creo que no le molestó este día de paro, parece, porque no hubo ningún acercamiento de parte de ellos. Por eso decidimos en una pequeña asamblea venirnos hasta acá y darle también nuestras quejas al Consejo Deliberante para que también tome la medida que corresponda también, porque el Consejo Deliberante tiene facultades también para pedir informe al Ejecutivo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿De cuántos son los sueldos que están percibiendo los municipales en este momento? Y bueno, tenemos diferentes sueldos municipales, generalmente la planta oscila entre los 23 a 25, 28, en algunos casos los que tenemos mayor antigüedad podemos llegar a los 34, 35 mil pesos. ¿Por qué se habla de 10 mil, de 15 mil pesos? ¿Quiénes son los que están percibiendo ese salario? Eso, los que perciben ese salario son los compañeros que se hizo la última, la última... digamos, contrato, gente que venía en una situación bastante mal en la gestión anterior y que quedaron, y los que son nuevos que ingresaron también por la gestión del intendente actual, que son los que están con un contrato de 12.000, como te digo, a 15, 16.000. Y aparte, bueno, tema salarial ya de la parte de lo que tienen otros cargos ya de arriba, funciones jerárquicas, eso ya nosotros no tenemos la idea bien, pero sabemos que ellos están blanqueados también y que tienen mucho más salario que obviamente que los 16.000 o que los 35 que tenemos nosotros. Se está diciendo de que son la planta política, la planta política. Es un acomodo, la mayoría. La planta política siempre existe, ¿no? Sí. O sea, bueno, si tienen funciones de jefe, obviamente van a tener sueldo mejores,
como que tendríamos que tener nosotros también, por la antigüedad que tenemos, deberíamos tener sueldos mejores también y como todos. ¿Trabajadores de cuánto es la antigüedad que están teniendo? Tenemos trabajadores de distinta antigüedad también, ¿no? Tenemos como los nuevos que entraron, tenemos plantas contratadas de 12, 14 años también, y bueno, y así te digo, hay diferentes cantidades de años, ¿no? ¿A cuánto está afectando esta protesta, esta marcha, o cuánto están involucrados en esta protesta? Acá aproximadamente tenemos alrededor de 50 personas, 50 compañeros que están saliendo a hacer un paro para ver qué se soluciona. Tenemos muchos de los otros compañeros que no salen porque son contratados, o tenemos también de los otros que por razones que no quieren salir, no quieren exponerse a... Como digo, la lucha tiene que ser de todo, y si no se expone uno también es difícil lograr algo. Si no hay solución, ¿qué medidas van a tomar? Si no hay solución, bueno, nosotros hasta ahora no creo que nos llamen a última hora. Creo que, bueno, vamos a completar las 72 horas que tenemos, mañana y pasado. Y de ahí yo creo que en asamblea se decidirá lo que siga. Creo que si sigue... Esto va por un paro por tiempo indeterminado, creo que sería lo más posible que pueda ser. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bien, gente de Todo Salta Noticias, seguimos transmitiendo en vivo y en directo. Hace minutos estuvimos saliendo para FM Ciudad 103.9 y ahora estamos mostrando de cómo está afectando acá en este municipio este corte de los trabajadores de esta municipalidad. Ahí están los efectivos de la policía de Fuerzas Especiales, están los bicipolicías también y otros efectivos más, hay una camioneta de infantería, están los efectivos de tránsito para tratar de preservar el orden y la seguridad mientras vemos que los chicos están saliendo del establecimiento educativo que está en este lugar. Y así está el municipio, así están los trabajadores de esta municipalidad, que afecta a más de 50 trabajadores. Ustedes están viendo que están sentados, están apostados afuera de lo que es el Consejo Deliberante. No hubo solución de parte de la municipalidad, de parte del intendente. Es por eso que han tomado la decisión de venirse hasta este lugar, para que los concejales puedan tratar de darle solución, puedan tratar de mediar, puedan tratar de brindarle un poco más de contención a estos trabajadores municipales. Recordando que, como ya lo dijo el señor Gonza, están percibiendo salarios de 12.000, 15.000, 16.000 pesos, que no se está respetando la antigüedad, pero sí se está respetando la planta política. Entonces, ese es el problema, esa es la protesta de estos trabajadores. Como no hay solución, mañana vuelve el paro y posiblemente también pasado mañana, es decir, hasta el día jueves. Un paro de 72 horas de los trabajadores de esta municipalidad. Hablamos de San Lorenzo. Como siempre, dando a conocer el minuto a minuto, hasta el momento hay paro, no se está dejando pasar por esta avenida San Martín de esta localidad, y ahí podemos ver el camino que te lleva a la quebrada y los chicos que también están siendo afectados por este corte. Gente de Todo Salta Noticias, gracias por dejar sus comentarios, gracias por hacer llegar las fotos, videos y dar a conocer sobre este problema que está pasando acá en la municipalidad de San Lorenzo. Mi nombre es Samuel Valdivieso y nos volvemos a encontrar en minutos.